Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro Naruto Ultimate Ninja Storm. Estamos jugando el Ninja Storm 3, estamos ya en la parte de Shippuden, así que vamos a continuar donde nos quedamos ayer, a ver qué tal nos va. Mi nombre es PCDota para las personas que no me conocen, así que hemos estado jugando. Epa, muchísimas gracias, pero caíste en el Tsukuyomi ahora. Sí, Tihachar, muchísimas gracias por estar en la transmisión. Y muchísimas gracias más bien por darle follow a la página. Ya, ahora sí. Epa, ven y Narva, es también muchísimas gracias por seguir la página que ahí está en el Tsukuyomi. Ya. Vamos a cargar la partida. En lo que quedamos ayer. Epa, Coco. Coco, Coco. Muchísimas gracias. Espero que ahí estén en YouTube. Voy a cerrar mis ojos. A ver. A ver, ¿se cierra o no? Ah, Sharingan. Muchísimas gracias por participar en la transmisión. Y vamos a continuar entonces donde nos quedamos ayer, que era que ya logramos dominar el chakra del Kyubi. Y tenemos que ir a la cascada para encontrarnos con Naruto y con Killer Bee. Vamos, tenemos que ir por arriba, tenemos que ir por arriba. Por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Uy, ya se va a armar la guerra, ¿no? Así que. Eso va a estar rico, Lin. Esta es la cascada de la verdad. Según el mito, si te sientas aquí y cierras los ojos, puedes conocer a tu verdadero yo. ¿Qué te parece? ¿Te apetece probarlo, gay? ¡Idiota! Es mucho para. Es mucho más importante ayudar a Naruto. No tienes que enfadarte tanto, tranquilo nomás. ¿Acaso te da miedo enfrentarte a tu propio yo? ¿Eh? Creo que estoy asustado. No problem. Bien, entonces te lo demostraré. A ver. A ver qué tal nos va Gai contra Gai. Te mostraré mi espíritu, no teme nada, nadie. O sumar. ¿Qué? Este tipo raro es mi forma verdadera. No, obsérvalo con atención. Es Akatsuki. Es Kisame. Hoshigaki Kisame. Nunca imaginé que te encontraría en un lugar como este, bestia rara. ¿Dónde he visto esa cara antes? ¿Cara de tiburón? Me importaría apartarte de mi camino. Creo que Gai nunca le recuerda, ¿no? Gai, no lo dejes escapar. ¿Qué estás haciendo aquí, Akatsuki? ¿De verdad esperas que te lo diga? En cualquier caso, no puedo permitir que te escapes. Muy bien, estaba pensando que ya va siendo hora de que hiciera algo con el vínculo que nos une. Permite que te corte en pedazos con mi Samihada. Ya veo, realmente sabes luchar. Pero soy la bestia noble verde. Un simple tiburón no puede derrotarme. ¡Vamos, Gary! Con todo, papá. Al ganar el combate, el ataque del enemigo disipa chakra. Rematar con técnica supremo. Vamos a estar bien. Vamos, ¿qué me quieres aquí venir, tiburoncín? El aro de fuego, el aro de fuego. Oh no, nos esquivó. Y nosotros también lo esquivamos. Nosotros también le podemos esquivar Easy Bugatti. Mira para acá, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Vení, Dynamic. Dynamic Kick. Las puertas del amor. No, no se esquivó. Uy, ya no tenemos para esquivar. Ya no tenemos para esquivar. Tengo que cargar todo mi chakra que pueda para meterle. No, déjame esquivar, déjame esquivar. Solamente tengo que esquivar. Le tengo que dar mi superpoder. Sí, por favor, por favor, por favor. No, no, no se agarró ahí. Ah, no, qué bastardo. Vení acá. Ah, no. ¿Qué le pasa a este desgraciado? Todo porque voy a ganarle con la técnica especial.
Mira. Ah, no, desgraciado. Tengo que ganar con la técnica. A ver, déjate ganar con la técnica. Oh, te voy a decir. Ahora sí, carga chakra. A ver, carga, carga. Ahora sí. Ahora sí, por favor. Dale, eso. Vamos. Esa, caray. Rivalizas con el que ninja con el que una vez combatí. Oh, suma. Oh, lo ve. Ah, no. Este gay está locazo. Los dientes de un tiburón no pueden matar una bestia salvaje. No lo olvides, date vayo. Vamos, boludo. Bien, bien. Página cronología del mundo ninja. Rango S. Oh, lo veo S. Yo dije que iban a estar bajitos por lo que no se había golpeado tanto. Pero no, seguimos con la S. Se acabó, he ganado. Realmente eres una bestia rara. Un ninja que domina de tal forma las técnicas físicas es extraño. Es nuestra tercera batalla y sin embargo nunca imaginé que sauraría una derrota semejante. Aunque parezca que no te acuerdes de mí de nuevo. ¿Acabaste con él? Eres increíble, Gai-sensei. Super CJs. Por favor, apresadlo con vida. Leeré sus recuerdos y extraeré la información. De modo que aquí hay un miembro de la unidad de inteligencia de la Villa Oculta de la Hoja. Ten cuidado, voy a intentar algo. Parece que esta vez no tengo escapatoria. Pero... ¿eh? Debo entregar esta información. ¡A su madre! En un último e inútil esfuerzo. Ahora supongo que mi papel en la historia ha llegado a su fin. Ah, no. Lo extraño todavía, Itachi. A partir de hoy somos socios. Soy Kisame de la Villa Oculta de la Niebla. Uno de los siete espadachines ninja. Un placer conocerte, Itachi. Uchiha Itachi. Ajá. He oído rumores sobre ti. Dicen que mataste a todos tus compañeros del clan Uchiha. ¡Claro, mi primo! Has hecho trizas. Seguro que los miembros, asesinar a los miembros de tu propio clan debe ser toda una experiencia, ¿no? Yo estoy en la misma situación. Comprendo cómo te sientes, Itachi. Hablas demasiado. Hablas demasiado. Lo sé, pero seamos amigos y divirtamos un poco. Vale. Nadie que haya lanzado su mano contra los suyos merece una muerte digna, así que prepárate. All over. Todo significa que ambos somos unos depravados. Cielos, qué depravado. No. Independientemente de quién seas, no sabes qué tipo de hombre eres hasta que llegue el final. Cada uno descubre su verdadera naturaleza en el momento de la muerte. ¿No crees que la muerte es eso? Me parece que yo crees. Un humano decente al fin y al cabo. ¡Oh, Suma explotó! ¿Suicidación? ¡Oh, la transmisión de ayer me hizo llorar! Dice, sí, Anthony, amigo, igual. Esa ha estado terrible. Kushina y... La historia de Kushina y Minato es una locura.
Ninguno de sus miembros le indica, es probable que sea real. Pensar que un tipo casi tan fuerte como Itachi puede morir de una forma semejante. Sin embargo, ha preferido morir antes que revelar información sobre sus compañeros. De modo que incluso algunos Akatsuki son leales y a los suyos. Sí, ¿no? Es digno de admiración. El éxito de la vida de un ninja se determina por su forma de morir. Oh, no. Kisame. Prometo recordarte toda mi vida. Ah, no. Ahora recién la va a recordar. Este guy. Creo que no solo vas a decirme dónde escondiste el Rinnegan. Me refiero a Nagato. Sabía que tarde o temprano aparecerías por aquí. Ah, está buscando el Rinnegan. Una pregunta. ¿Por qué me habéis traicionado unos miembros tan leales como Nagato y tú? ¿Es tan valioso? ¿Es tan valioso, Naruto? ¿Eh? Es la luz. Es la razón por la que todos nosotros podemos tener esperanza. Muestras los colmillos y te alzas en mi contra, pero sigues vistiendo el atuendo de los Akatsuki. Yahiko fundó los Akatsuki. Este atuendo es nuestro símbolo de la justicia. Nosotros la creamos, no te pertenece. Hola, a ver. Sí, la verdad, sí, porque ellas han creado para salvar y para salvarse. Y Rinnegan es algo que despertó el ninja de la lluvia, Nagato, por lo tanto tampoco te pertenece. Te confundes en dos cosas. Ya que estás a punto de morir, te iluminaré. ¿Qué? En primer lugar, yo animé y empujé a Yahiko para que formara los Akatsuki. Y en segundo lugar, yo le di el Rinnegan a Nagato. ¿Qué? Por lo tanto, lo más correcto sería que te pidiera que me lo devolvieras. Pero no importa. Para mí no eres más que una niñita ignorante que no conoce la ubicación de Rinnegan de Nagato. Ah, que conoce la niña. En cuanto te atrape, conseguiré lo que quiero. No te burles de la habilidad visual de los Uchiha. No es verdad, no merece la pena escucharlo. He seguido mi propio camino para llegar hasta aquí, al igual que Nagato y Yahiko. Tú no estabas ahí, lo que vimos. Nosotros tres, esa es la verdad. Nada de eso importa ahora. En cualquier caso, nuestros caminos acaban aquí. No lo permitiré. Te demostraré que estás equivocado. Seguiremos el camino de la paz hasta el final. Vamos a pelear con Conan. Ah, no. Entonces muéstrame cómo protegerás el camino. Hazlo al modo Akatsuki mediante el poder. Ah, no. Cielos. Ya, go. Estamos full vida. Así que vamos, así nomás, con toda. Tenemos que ganar y rematar con técnica suprema. Ay, esto de rematar con técnica suprema, me empiezan a golpear, no puedo cargar chakra. Ya. Pero vamos a darle, vamos a darle. No, ni por qué. Te puedes esquivar igual a Batum. ¡Catum! ¡Madre! Ah, no, yo le lanzo eso, sí. Ah, oh, qué rico, uy. Uy, uy, uy. Ah, no, mira. Ven para acá. Ay, ay, caray. A la ver, oye, qué horrible pega este desgraciado. Vení para acá, vení para acá, tío. Te voy a dar con mis hojitas. ¡Ah! Mira, no me deja moverme esta desgracia. ¿Cómo me esquiva tan horrible? Ahora sí, te voy a agarrar. ¡Oh! No, era que gasté eso. Al final, todavía no puedo matarlo. No me alcanza para matarlo. Uy. Vamos, vamos, por favor, ahora sí.
Tengo que estar cerca de él. Tengo que estar cerca de él. No, no lo hagas, no lo hagas, no me mates. Uy. No puedo esquivarle. Qué horrible pega. No, 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 ya. Ya. Hemos gastado nuestro poder antes de tiempo. Deberíamos haber esperado, esperado, tener más paciencia. No, no. No, vamos, todavía podemos ahí, ya, un poco más. Au, au, vamos, vamos. Bien, bien. La esquivada, justo en la colita, rico. No tenemos superpoder, ¿no? No. ¿Cuántos golpes más? Ahora sí, ya podemos. Por favor, sí. Esa. No puedes ver, la verdad, la fuerte luz del interior de Naruto. Ahora sí, puede con full vida, rango S, easy. Lo tenemos tan cerca, Yahiko Nagato. La paz está prácticamente a nuestro alcance. ¡Vamos! Bien, Conan, bien. Rango, ¿qué rango? Ese, claro, fue así nomás. Nos falta 3000 puntitos más para levear un level extra. No te he tomado lo bastante en serio, pero ahora que lo pienso, formaste parte de los Akatsuki. Sin embargo, no podrás derrotarme. Todavía no. ¿Cómo me vas a atacar ahora? ¿Cómo le ha dado el Rinnegan? Eso no entiendo. Yahiko y Nagato actuaron por su propia voluntad, no eran tus peones. No importa cómo lo veas tú, lucharon y murieron por sus propias razones. Compartieron esa voluntad común. Y no permitiré que interfieras. Esas son solo palabras. Nagato y tú los dejaste llevar por los estúpidos sueños de Naruto. Para mí, no son más que unos payasos. La paz verdadera no existe, ni tampoco la esperanza. No. Nagato solo creía en Naruto porque deseaba enfrentarse a su lastimoso ego. No. No hay ningún payaso entre las personas en las que yo creo. Nagato. Sus voluntades no se extinguirán. Yo también creo en Naruto. ¡Vamos! Él es el puente que conduce a la paz. ¡Ah, no! ¿Ah? ¡Oh! ¡Uf! Consumió todo mi chakra, pero al menos. Madara. ¡Ah! ¡Ah, no! Conan, no. Imposible. ¿Cómo? Pero le ha roto el Izanagi, una técnica prohibida de los Uchiha. El usuario une la realidad y la ilusión a cambio de la visión de un ojo. ¡Ah! Una técnica ocular que solo pueden usar aquellos que poseen poderes de los Uchiha y los Senju. ¿Uchiha y Senju? ¿Ese es el poder de las seis sendas? ¿Quién eres? Soy Uchiha Madara y poseo el poder de Hashirama Senju. Soy único, soy el segundo sabio de las seis sendas. Me encantaría quedarme aquí charlando contigo, pero tengo cosas que hacer. La conversación ha terminado. Cuando termine de lanzar esta técnica ilusoria, tú también estarás acabada. Nagato. Lo siento. ¿Qué le ha puesto?
Ah, no, le ha puesto en el. Ah, no, le ha puesto en el Genjutsu para que le diga dónde está Rinnegan. Ah, entonces para. Ay, ya, Naruto. Entonces para controlar de nueve colas. Ahora que Naruto al nueve colas ha sellado, tendrá que madurar para tenerlo controlado. Yo, madurar. La madurez equivale al control, consíguela y todo tira mejor. Ay, entonces, ¿qué? Después tendrás que practicar para dominar el chakra de las nueve colas. Entonces, cuando termines, el entrenamiento acabará, eso dice. Oh, buen trabajo, Capitán Yamato. De modo que conoces el idioma de Bi. No me alegra demasiado que me halaguen por eso. A la cascada de la verdad debemos ir. Lograremos controlarlo, sí. Te va yo. Yo, te va yo. Creo que debe ir también. Vamos. Vamos a las cascaditas. Ok, allá, a la derecha hay algo. ¿Qué es estito? 500 río. 10 río y 300. Ah, no, no hay nada aquí. Y dije que iba a haber algo extraordinario. A ver, ¿qué es este? Me ocupo de las comidas de esta isla, así que me encargaré de cocinar. Pero me gustaría que los vecinos de la Villa Oculta de la Hoja me ayudaras a conseguir cientos. Ah, no, ciertos ingredientes. Verás, ahora vive más gente en la isla. Nos estamos quedando sin suministros. Por suerte abundan los productos comestibles, así que date una vuelta, seguro que encontrarás comida segura. En cuanto encuentres ingredientes, tráemelos. No trabajarás a cambio de nada. Podrás cambiarlos por otra cosa. De acuerdo, gracias. Ponte a trabajar. A ver, que tal vez tenemos algunos ingredientes o no. A ver. ¿En serio? Maravilloso. No tienes nada. Ah, no. No tenemos nada. Al parecer, no tenemos. ¡No! Mira, bueno, ya. Píldora de carrera. Quita de agotamiento. Grabaremos por si acaso antes. Aquí, guardar. Vamos, ahora sí. De acuerdo, llegó la hora de dar guantazos. Aquí no hay nada. No. A ver aquí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Solo golpea al hongo y nada más? ¡Ah, no! ¡Qué fraude! ¡Cielos! ¡Es un fraude! A ver, vamos. No hay nada, no nos dejan nada de comida. Como que hay comida por toda la isla y no hay nada por ningún lado. A ver, golpearemos. ¿Sale algo? ¿Sale algo? ¡No sale nada! No sale nada. Ahí hemos conseguido nada, literalmente nada. Lamento haber hecho esperar. Empecemos de inmediato. Alright. En modo chakra tienes que entrar y sí, más rápido avanzarás. Así más rápido avanzarás. Alíñate con el 9 colas primero. Y que empiece el combate luego. ¿Voy a compartir contra ti? Será más sencillo planear su futuro entrenamiento una vez hayamos comprobado el poder de Naruto. No te desanimes, amigo. Tienes mi respeto y está listo. Uy. Vamos a mostrar el chakra. Mira el chakra, el poder del chakra. El poder del chakra del zorro de las nueve nalgas. El zorro de las nueve nalgas, le vamos a decir, ok. Ganar el combate. Más 20 el enemigo de ataque. Cielos, qué macizo. Mantener la barra de chakra 60%. Ah, la de chakra, ni siquiera la de vida, está bien. No. ¡A su madre! Tranquilo nomás, Naruto. Tranquilo, tranquilo. ¡Ah, no! Cielos, qué macizo. Porque no regularizaste para ella segunda etapa en la comuna corda. Espera, no he leído a Dennis que decía. No te carga mi plano. Porque. Ah, no te carga mi plano porque no regularizaste.
Para ella, para la segunda etapa en la comuna por bajito es. Muere con hoyo, muere de destrucción. No, no, sí. El poder de Naruto aquí es heavy, heavy. No, no le vamos a matar, sí. Ah, ya. No le vamos a matar, está bien, está bien, está bien. Necesitamos full chakra. Uf, mira el poder de Naruto, Dios mío. Revientas a cualquiera. Ah, no. Cielos, esto sí es de macizo, o sea. Rango S, y si nomás hay rango S. Oye, pero no está increíble el poder de Naruto con el 9. Con el 9 nalgas. Basta. Realmente increíble. Sugoi. Sí, es una amenaza real. Ese poder es un arma letal. Yo. Por lo tanto, su entrenamiento a partir de ahora. Tiene unos conocimientos básicos adecuados, pero si el enemigo no fuera muy malo, podría eliminarlo. Sin embargo. Todavía no es capaz de controlarlo. Una situación inesperada podría derrotarlo. Pues yo no soy lo bastante bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Es lo que te voy a enseñar. El final de tu entrenamiento pronto va a llegar. ¿Qué me va a enseñar? A ver, vamos a entrenar ¿dónde? ¿Allá? ¿Dentro de la cascada? ¿Nuevamente? Ya, significa que vamos a entrenar debajo de la cascada. La cascada es como un muro que el chakra separa. Mantendrá tu mente concentrada. Ah. Bueno, entonces empecemos. Let's go, go, check it out, show. Empecemos, no debes tener ningún miedo. No viene, Capitán Yamato. Eso es, el resto del entrenamiento depende de vos dos, de ustedes dos. Ya no necesitas mi poder. Sí, porque ya lo controla el chakra, entonces tranquilamente ya Yamato no es necesario que él lo controle. Bueno, vamos. Mientras esté en el lugar separado de otros chakras, Naruto no percibirá nada sobre la guerra. Lo siento, pero tendrás que quedarte ahí una temporada, Naruto. Ah, no, ¿una temporada? ¿Una temporada de rellenos, dices? ¿Mm? ¿Deidara? Según la información que envió Kisame, Naruto está aquí. Así que... ¡Ah, no! Bueno, bueno, por fin has despertado. ¿Quién eres? Me llamo Yakushi Kabuto. Y he vuelto a traerte a este lugar por mis propias razones. ¿Has vuelto a traerme? Ah, así que es eso, Edo Tensei. Resulta en que el Arigirucho eres bastante bueno. Resulta de gran ayuda que lo hayas comprendido. Bueno, a mí también me resulta bastante útil. Así puedo comenzar a trabajar de nuevo en mi técnica suprema tras esta brusca interrupción. ¿Cuál es exactamente la razón por la que me destruí este lugar? Mira, el 8 colas y el 9 colas se encuentran en esta isla. Quiero que me ayudes a capturarlos. ¡Oh, su madre! Ángel García, muchísimas gracias por reaccionar ahí con el Sharingan. Sharingan. ¿Cómo estás, Ángel? Pero no conocemos aún su posición exacta. Hay ciertos ninjas molestos en las proximidades. Tu sincronización ha sido tan buena que es evidente que lo has hecho a él. Entiendo de verdad que sí. El rostro me resulta muy molesto. ¿Ah? ¿Eres tu hermano Deidara? Que los dos estén aquí significa. Ha pasado mucho tiempo, Deidara. ¡Ah, su madre! Imaginaba que estarías aquí. Impresiona que hayas sido capaz de percibir nuestros movimientos. He oído hablar de su invasión, Kisame.
Dice que finalmente lo aniquilaron, pero tengo la sensación que es demasiado bueno para ser cierto. Si logro filtrar la información, hemos estado vigilantes y atentos por si acaso. Ya veo, no esperaba menos de Tsuchikage. Tienes un sentido de intuición excelente. Has vivido una larga y absurda vida, por eso eres tan listo, ¿no? ¿Moriste en una explosión? ¿Cómo es posible que estés vivo? ¿Acaso no moriste? Parece que ha regresado a la vida con un Edo Tensei. No puedo creer que estés causando problemas en la muerte. ¡Cállate! La muerte es una cosa, pero tú eres un enemigo mortal que siempre se ha burlado de mi arte. Por fin voy a poder vengarme de ti. Vamos a pelear con Deidara contra... Uf. Prosigamos con nuestra conversación, Deidara. Tienes que... No tienes que decírmelo. Me ocuparé de ello, ser el ejercicio perfecto para despertarme. ¡Ah, no! Entonces los dejaré en tus manos. Me centraré en cazar a los Jinchurikis. Exacto, pero deja a Naruto a mí. Yo me ocuparé de él. Muy bien. Así será. Si deseas darle caza, tendrás que derrotarme. De modo que te entrometes en mi camino incluso tras la muerte. Me sorprende tu estupidez. Deidara. Estoy seguro de que no has olvidado lo aterrador que puedo ser. Si crees que sigo siendo como aquel entonces, me temo que vas a sentir mucho dolor. Katsuki, ¿sí? Bastaríamos este moco en un solo golpe. Vamos a jugar con... vamos con Tsuchikage. Ya, ganar el combate. Usar técnica 4 veces. La técnica normal, supongo. Esta técnica, que es lanzar las piedritas. Ay, ay, ay. Muere, canalla. ¿Dónde estás volando? ¿Dónde estás volando? ¿Ah? ¿Dónde estás viendo? ¿Dónde quieres volar? ¿Dónde quieres volar? A ver. Ven y para acá, que estás queriendo moverte. ¿Ah? No entiendo qué es esto, pero... A ver, 4. Ya. Con eso ya estoy feliz. Creo que le hemos hecho llegar 4. Uy. A ver, problemas con el ultimate. Ah, no, no le llegó. Estaba volando. Hijo de la... Ya, te voy a matar. Ya, ni modo, te voy a matar, no sé. Mira, desgraciado. Ah, estas sus explosiones. Oye, qué loquito está este. Deja de molestar, por favor. Deidoro, te voy a... Oye, estaba bajito al principio, ahora ya está medio molestoso, ¿no? ¿Este? ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Uf, uy! Bien, 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 bien. Ahora sí cargamos un poco más. ¡No! ¡No! ¡Desgraciado! ¿Por qué meterle mi ulti? ¿Por qué meterle mi ultimate? Ya. Bueno, vamos a tener que pelear sin ultimate. Mira. Vamos, vamos, ahora sí. Ahora sí, en el aire le damos. Y sí, ahí las arañitas no nos llegan. Madre canalla. Ya, ahora sí, con todo menos miedo. Ahora.
¡No le llego! ¡No le llego! ¡Maldito desgraciado! ¡No te llego! Eso. Vas a morir ahora. Quiero ver cuál es el superpoder. Ah, no, no le llego. Muere, desgraciado. Ya todo el día me van a hacer esas arañas. ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa? Déjame jugar normalmente. Mira, qué desgraciado. Todo el día vuela. A ver, ahora sí. ¡No! ¡No le va a llegar! ¡Maldito! ¿Por qué eres tan...? ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Mira este... No, no deja de estar en el aire. Oye, ¿qué? Ya está loquito cuando está... Creo que más de la mitad de vida que le bajó. Ahí está bien. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ya. Quiero ver mi poder, quiero ver mi ulti, nada más. Cállate, bájate ahí, bájate, bájate al cielo, ¿qué estás haciendo? Vamos ahí, vamos, vamos, bien, mijito. ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? ¿Eh? ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? A ver, volar, volar, volar. Volar, por favor, volar. Vamos, te voy a hacer volar. Te voy a enseñar a volar, te voy a enseñar a volar. ¿Quieres volar? ¿Quieres cargar maná? ¿Quieres cargar chakra? ¿No? ¿No? ¿Con qué quieres cargar chakra, no? ¿Con qué quieres cargar chakra? Te voy a enseñar a respetar a tus mayores. ¡Ah! Bájate de ahí, bájate de ahí. Vamos, vamos, ahora sí. Muere, desgraciado. Ahora sí, vení, vení, vení para acá. Mete la roquita. ¡Listo! Ni siquiera yo tenía que pegarle la roca, la pega. La roca. He logrado derrotarte incluso después de tu propia muerte. Y es lo que mereces por haberme desafiado. Quería ver la ulti, quería ver la ulti. Ya, está bien, pero ¿qué rango? Ah. Ah, de... Ah, no. Qué bajazo. Estás el duro, pero no puedes compararte conmigo. ¿Qué estás hablando? El verdadero combate empieza. A su madre. ¿A dónde habrá ido? ¿No? Por fin te has dado cuenta, ¿eh? Sigue siendo un mocoso inmaduro. Maldito. El recreo ha terminado, Deidara. Eso debía decirlo yo. A ver, a ver. Ya veo, de modo que Naruto está entrenando con bien la cascada. Sí, parecía entusiasmado. ¿Qué ocurre? Nada, es bueno que se concentre en su entrenamiento, pero ¿ha olvidado la misión que debe realizar aquí? Bueno, el objetivo de la misión es retenerlo aquí, no tiene nada que hacer, así que... ¿qué importa? Tiene razón, pero esta situación me produce sentimientos encontrados. Por cierto, ¿dónde está Gai? Ha sido convocado por la Alianza Ninja y se ha apresurado a reunirse con ellos. Ah, su madre, convocado, eso significa... Exacto, la guerra no tardará en comenzar. ¡Oh! ¡Uf! ¿Ah? ¿Ha sido una explosión? Vamos, Yamato. A ver, guardaremos por si las dudas. Hay una explosión, pero tenemos que ir a recoger cositas. Vení para acá. Vení para acá. Hay una guerra, pero hay también un ungüento. Necesitamos ese ungüento.
Ahora sí vamos. Vámonos, 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 nos, 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 nos. A ver. No hay nada aquí. Aquí puedo volver. ¿Qué ha caído? Río. Riot Point. Sapo, ¿tú no te mueves? No se mueve para nada esos sapitos. Ya, vamos. ¿Con quién nos vamos a encontrar con Deidara? ¿Será? ¿Será? ¿Qué se llama? Este cuate. Acabó todo. Eres insistente, ¿verdad? No te permitirá escapar. Ya va siendo hora de que saldes tu deuda, serpiente. Aoba también. Los conoce a todos. Esa voz no puede ser. Yakushi Kabuto. ¿Cuánto tiempo, Yamato? Si estás venido arrastrándote, llegas tarde. Eres la nieta de Tsushikage, ¿verdad? ¿Su nieta? Perfecto, ahora me llevarás junto a Naruto. Idiota, no será, será justo lo contrario. Te capturaremos y tú nos llevarás al escondite, amigo. Oh, cielo. Entonces, tendré que ir con cuidado. Comprueba que no haya nadie más en los alrededores. Ella y yo aplastaremos a Kabuto. Vamos. Tranquilo, nomás piensa que va a matarlo a Kabuto. No te acerques. Vamos. ¿Con quién vamos a jugar? Yamato, está bien, está bien, está bien. Pensé que nos iba a tocar jugar con la pequeñina, pero no. Ganar el combate. Usar ataque de refuerzo 4 veces, ya. Eso está un poquito largo porque tarda un buen momento en lanzar esto, así que vamos a lanzar temprano. Y vamos a continuar lanzando. Uf, vamos. Ah, no. Mira este desgraciado. ¿Eh? ¡Ah, su madre, Mokujin! ¡Uf! ¿Qué estás cargando, chakra? ¿Qué estás cargando, chakra? Ya no te he dicho que... Voy a descargar chakra, ¿eh? Necesitamos utilizar una vez más. Voy a esperar, voy a esperar. ¡Uf! 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 ¡Ah, no! Mira... Manitas de Mokujin, easy. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. ¿Qué me... ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Cómo me llevas atrás? Te vas a morir, pues te vas a morir. Te vas a morir, ¿no? Llevo la técnica de madera y la voluntad de fuego en mi interior. Vamos. Creo que utilizó 4 veces a ella. Creo, eso espero. De acuerdo, una reacción. Todo ha terminado, Kabuto. Sí, vamos a usar 4 veces también. Página cronología del mundo ninja, otra vez. Muy bien. Rango S, bajitos. S de super bajazo. De modo que este es el fin. ¿Ah? ¿Lo hemos conseguido? Por supuesto que sí, le hemos dado justo su castigo justo. Cuidado. ¿Qué? ¿A Kabuto? ¿Y a Kabuto a Yamato? Su arrogancia ha sido su perdición. Me llevo a Yamato. ¡Ah, no! ¡Ah, no! O sea, llevo a Yamato. ¿Se encontraba algo? No. ¿Qué ha ocurrido eso? ¿Habéis dejado escapar? Se ha llevado a Yamato, el usuario de la técnica de madera. ¿Y qué tal ustedes? No lo entiendo, desapareció de repente. Deidara no era más que un señuelo. Cuando cumplió su cometido, Kabuto probablemente deshizo la técnica. Kabuto.
Por lo menos no ha ido por el ocho colas y el nueve colas. Resulta difícil saber si buscaba un rehén al que interrogar o es usuario de la técnica de madera en concreto. Sea como sea, debería preocuparnos que infiltre, diga que filtre información. Nuestro Yamato no se vendrá abajo fácilmente, señor. Ese no es el tema. Se enfrenta a Madara, que posee la poderosa técnica ocular. Por muy fuerte que sea la voluntad de Yamato, igual nomás cae en el Sharingan. Así nomás. No puedo creer que ese sea el regalo que os pedí. ¿No tenías que traerme el 9 colas? No es él, pero este tipo es el guardián del 9 colas y posee información clasificada. Su madre. Además, puedo utilizarlo para fortalecer aún más el ejército de Zetsu. Después de capturarlo, decidí no asumir más riesgos y elegí la opción más conveniente para ti. Oh, ha cambiado de mascarita. En ese caso lo hago deprisa. Mi ojo izquierdo arde de deseos de pero. ¡Oh! ¡Tiene Rinnegan! ¡Ah, no! Ok, Yamato. Nunca imaginé que apresaría a otro ninja en vez de ir por el 9 colas. Sin embargo, ahora mismo no podemos hacer nada. Bueno, solo tenemos que rescatarlo. Conocemos su posición aproximada, ¿verdad, Tsunade? ¿Qué quieres decir? Ah, no estás al corriente. El otro día nos informaron que nuestra unidad de reconocimiento había descubierto su escondite. La X es el escondite del enemigo. Está en la montaña del cementerio. Desde aquí tendremos que cruzar la villa oculta del vapor y la villa oculta de la escarcha, pero... Sí, por esa razón hemos aconsejado la evacuación de ambas naciones. Entiendo, ¿y qué hay de nuestros preparativos? He llamado a la unidad de comando y reunido al regimiento de batalla principal. Lo mismo que las unidades médicas, de inteligencia y sensoriales. La alianza ninja puede actuar inmediato. ¡Ah, la vera! Tranquilos, nomás vamos a estar ready. Hola, Pablito, Ryoseni, ahí está. ¿Cómo estás, Isaac? ¿Todo bien? ¿Cómo es con él? Ryoseni, legendario, mándame las bendiciones, papu. Ya sé que estás viendo fijamente los ojos de Tsunade. Guiño, guiño. Claro, fe. Los ojos de Tsunade y los ojos de la Mizukage, creo que es. De esta, epa. Pongámonos las manos a la obra. Ya están todos ready, papus. Ya están todos ready para ir a la pelea. Saldremos victoriosos. El terror sacude al mundo. Este no es un top. Es la ansiedad que abraza esta era. El cielo se estremecerá. Ah, no. Para el silencio. Y la humanidad sentirá la serpiente en su cola. Que la guerra se aproxima. Para enfrentarse a esta amenaza. Los ninjas se alzarán. Y la era se llenará de valentía y maldad. De esperanza y muerte. Es hora de luchar. Right here, right now. Ya, vamos a iniciar la guerra. Capítulo 5, planes secretos. Completado, completadazo. Ya estamos en el capítulo 5. Normalmente creo que cada juego tiene como unos 6, 7, no, bueno, 5 a 6 capítulos. El 2 creo que tenía 6 capítulos o 7. Creo que 7, sí, eran 7 capítulos del Ninja Storm 2. Pero de este, ya estamos en el 5. O no, ya estamos en el 6, porque hemos terminado 5. Darui. Tsuchi. Kakashi. Kakashi.
Mifune. Ahora, a la madre, mira eso. Ay, ay, estaremos bien siguiendo las órdenes del comandante. Garen no es un niño corriente, no desprecies aquello que desconoces. ¿Qué quieres de tu no, no? Pero sin polo, ¿ah? ¿Eh? Pero sin polo allá en la esquina, si quieres. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando de mi cara, ¿eh? ¿Qué estás hablando aquí? ¿Qué? Ven con tuya, ¿eh? Plin, plin. Plin, jarraseo con chitumare. No será fácil conseguir que trabajen juntos. Esperabas, a lo largo de la historia, las villas se han enfrentado entre sí. Entonces, ¿cómo vas a ocuparte de esta situación? El regimiento de batalla principal, comandante en jefe. Además de los nacionalismos, los ninjas se han odiado durante años. Ya desde la primera guerra ninja. Ese odio trajo consigo una sed de poder que dio paso a mi nacimiento. Antes también fue un Jinchuriki, la personificación de esos dos vicios. Odiaba este mundo y a todas las personas. Deseaba destruirlos, en cierto sentido. Era similar a los Akatsuki. Pero un ninja de la hoja me detuvo. Aquel ninja lloró por mí, aunque era su enemigo. Me llamó amigo, aunque nos habíamos enfrentado con fiereza. Me salvó. Estábamos en distintos bandos, pero ambos éramos Jinchuriki. No existe rencor entre aquellos que han conocido el mismo dolor. No hay enemigos delante. Todos cargamos con el dolor de haber sido heridos por los Akatsuki. No hay arena, ni piedra, ni hoja, ni niebla, ni nube. Simplemente somos ninja. Y si son capaces de perdonar a la arena, pueden enfrentarse a mí cuando esta guerra haya terminado. Aquel amigo que me salvó la vida ahora es el objetivo de nuestro enemigo. Si cae en sus manos, el mundo tal y como lo conocemos llegará a su fin. Deseo proteger a mi amigo y su mundo. ¡Ah, no! Soy demasiado joven y carezco de experiencia, así que por favor. Prestarme su fuerza. Bien, Gara, bien. Todos los que sientan lo mismo que yo, síganme. Vamos, Gara, vamos. Te sigo también. Primero tenemos antiguos miembros de la Akatsuki. Después antiguos Jinchuriki. Además contamos con personas que ostentaron el título de los cinco Kages. Y por último, disponemos de un grupo de ninjas excepcional. ¡Ah, no! Y bien, menuda alineación, ¿no? A su madre le falta ahí a Messi, nada más. Puedo usar el chakra y la técnica de madera de Yamato para fortalecer a los Zetsu. Por supuesto, eso incluye a 100.000 Zetsu subterráneos. Creo que reunió una potencia militar impresionante. ¿Y qué me dices de ti? Creo recordar que convertiste el cuerpo de Danzo en el tuyo para disponer del ojo de Shisui. No pudo recuperarlo. Danzo aplastó su propia luz antes de morir. ¡Ah, no! ¡Qué crack! Bien, Danzo. Es una lástima. Si tuviéramos su ojo, la balanza se decantaría aún más a nuestro favor. Bueno, nuestra potencia militar ya es bastante poderosa. Es imposible que perdamos. No bajes la guardia. Ellos también están reuniendo una potencia militar importante.
Lo sé, pero eso no cambia el hecho de que nosotros juguemos con ventaja, ¿no? Ya nos falta demasiado. Vamos. Empieza la guerra. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ya está. La guerra se armó la grande. Ya estamos en territorio enemigo. No bajes la guardia. ¡Oye, oye, oye! Kankuro. Cielos, Kankuro. ¿Qué más hizo? No se ha producido ningún movimiento importante todavía. No hay ningún alboroto en la zona. Pero este momento, que es más probable en que nos ataque. ¿Qué ha pasado ahí? Bugazos las pajaritos. Bugadazos. ¡Oh! Deidara. ¡Es la arcilla explosiva de Deidara! ¡Corran! ¡Ah, no! ¿Están todos bien? No, esa cosa destruye una parte de nuestra unidad. Solo quería saludar, me temo que ha sido demasiado para ustedes, ¿eh? Veo que sigue siendo tan ostentoso como siempre, Deidara. Eres. Ah, no, Sasori. Ha pasado mucho tiempo, Kankuro. Ah, eres el don nadie al que Sasori aplastó en aquella ocasión. Sabes, internado en las profundidades del territorio enemigo, son una unidad de comando, ¿no? Es poco habitual que las unidades de comando interactúen. Digamos, ahora podemos decidir cómo discurrir la guerra. Eso significa que esta guerra es nuestra. Somos demasiado fuertes para que puedan derrotarnos unos pelagatos como usted. ¡Ah, no! Tranquilo. Aquel que haya abandonado el campo de batalla no tiene ningún derecho a alzarse de nuevo. Los viejos tiempos acabarán hace mucho tiempo. Su técnica no servirá de nada en esta nueva era. Para ser un don nadie, te gusta alardear mucho, ¿no? Kankuro, puedes jactarte tanto como quieras, pero puedes enfrentarte a mí y demostrármelo. Claro, primo. Demuestra que tu técnica secreta negra es superior a mi técnica secreta roja. Se aproxima a una nueva era. Está manipulando los cuerpos de nuestros compañeros. ¿Qué puede controlar a los humanos igual? Uy. Comenzar combate, señal éxito, papá. Ganar combate. Usar ataque de refuerzo dos veces. Asai. Muy bien. ¿Y es ahí? ¿Ah, así se acerca este? ¿Cómo peleo con este? ¿Cómo peleo con este? No puedo mover a mis unidades. Mira, no me deja hacer nada. Gracias. Ahora sí. Oye, qué mal es esto. Qué malo es este jugador. Ah, no, no me gusta para nada jugar con Kankuro. Bajitos para jugar, porque no puedes ni. Tienes que mandar a tus marionetas, nada más no puedes pelear tú. ¿Cómo puedes jugar así? Bueno,
Tengo que mantener tanta distancia. Para eso necesito demasiado chakra. No le duele. Mira, desgraciado, a ver, deja de lanzarme tus cositas. Verás, ¿y cómo? Ahí. Ahora sí. Es que hay dos formas de deshabilitarme: una a mí y otra a mis marionetas. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí, no? Vamos. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor, eso! Esto es la esencia de la técnica secreta negra de Mariana. Bien, bien. Hemos perdido mucha vida, pero esta batalla de las unidades de comando es nuestra. Bien. Ah, rango A. Está bien, rango A. Todavía está bien. Solo una vez creo que hemos llegado en este juego a rango C, ¿no? A ver. Ten cuidado, hasta que no selle sus armas, los ninjas reanimados continuarán regresando. Colocaré el sello. Vamos. Uy, bien. Selladazos. No, solo acaba de empezar. Si los hieren, acudan a una unidad médica. Si todavía se pueden mover, escapan. Ah, no, y los dejan ahí. Llévenselos, llévenselos, sus cuerpitos. Es aseguro, Inoichi. El informe indica que la Alianza Ninja salió victoriosa de la batalla entre unidades de comando. Bien, bien. Ya tenemos la impresión de que el número de enemigos se ha reducido. Ah, sí. ¿Sabes algo sobre la situación de combate? Nos informa que la unidad de comando de las fuerzas de la Alianza destruyó a la unidad de enemiga. Sí, que esta es la primera victoria. ¿Qué tal van las cosas en los otros campos de batalla? Ya han pasado varias horas desde las compañías ocuparon sus posiciones. La batalla debería haber empezado ya. Echen un vistazo. ¿Vamos a controlar esto también? ¡Uy! ¿Estás con la animación de Itachi? Sí, claro. Yo estoy con la animación de Itachi y lo controlo. Mira, si quieres algo que se asuste. Que mire a un costado, al otro, arriba, abajo. Yo soy Itachi. Establecer estrategia con mapa. Para elegir el campo de batalla en el que quieras jugar, usa el mapa de estrategia. Si quieres guardar antes de llegar al final, puedes salir del mapa temporalmente, ¿no? Para elegir el campo de batalla en el que quieras jugar, usa el mapa. ¿Podemos elegir entonces con quién pelea? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! Uy. Elige las condiciones de combate que deseas ver. A ver, contra Zetsus no me parece tan bueno. Este me parece interesante. La pelea de la primera compañía. La quinta no me... La quinta pero es contra este. El otro no, este es contra... Contra Haku. Haku o los gemelos. Haku o los gemelos fantásticos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Haku o los gemelos fantásticos. ¿Con quiénes jugamos? Yo digo Haku porque no hemos jugado Haku contra Haku en el primer Ninja Storm. Así que quiero verlo de vuelta. Quiero verlo cómo se encuentra. ¿Cómo está nuestro amigui? Ay, son todos los espadachines también aquí. Ya, vamos acá. La tercera compañía dirigida por Hatake Kakashi se encuentra en el país de la escarcha. No perciben ningún movimiento importante, pero están listos para actuar de inmediato. Ah, no, ¿qué? ¿Solo veo las cosas?
Esta es la línea de la costa donde están apostados Darui y la primera compañía. Según la unidad sensorial, el enemigo se dirige hacia ellos, pero todavía se encuentra bastante lejos. Ah, entonces tengo que ver de pelear con los que están más cerca. Estos son los que están más cerca. La quinta compañía. Porque los otros están un poco más lejos, entonces tal vez podemos tener nuestro tiempo para... para luego ir a pelear, ¿no? Creo. Esperemos que sí. El general Mifune y la quinta compañía han sido informados que Salamandra Hanzo se aproxima. ¿Sí ven? Esa está más cerca. Hanzo destaca incluso entre los ninjas reanimados. El combate será duro. Ya. Ya, vamos a pelear. Vamos a pelear, vamos a pelear. No me esperaba menos de Hanzo. Mifune, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás con los ninjas? ¿Eres un samurái genuino? ¿Servir a los ninjas? ¿Cómo puedes seguir considerándolos samurái? Deberías darnos vergüenza. No servimos a los ninjas. El único maestro al que seguimos que no ha cambiado desde tiempos antiguos. Es la paz. Ah, no, bien, bien, bien. La paz. Nos hemos comprometido con la paz y actuamos de forma acorde a nuestra convicción. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Paz, lealtad. No hay nada más estúpido que quedar atrapado en esa forma de pensar. Al final, lo único que importa es quién logra sobrevivir. La fuerza de la razón siempre ha sido así. Es absurdo juzgar en función del ganador o perdedor. Lo que importa es la convicción de tu corazón. Puedes alardear tanto como quieras. Podríamos hablar durante 10, 100 años, pero nunca lograríamos que el otro cambie de opinión. La única justicia genuina es el corazón de tu interior. Oh, en ese caso, permite que te muestre. La fuerza de convicción de mi corazón. Ah, no, nosotros vamos a ser los... ¿samuráis? Ah, no, ah, no. Ah, Diosito. Hakute. ¿Qué es Hakute? Ah, Haku, pelear contra Haku. Pero no hay Haku, No se puede pelear con Haku. Solo podemos pelear esta pelea. Mifune contra Hanzo. Ganar el combate. El ataque del enemigo te envenena mortalmente. El veneno no funciona en el enemigo. Remata con técnica suprema. Muy bien, nos alejaremos un poco. Cargaremos un poco de chakra. Vamos. Vamos, vamos. Ah, oh, no, ya nos ha envenenado. Bien. Vamos, vamos, tenemos que eliminarlo rápido, porque si no el veneno nos va a eliminar a nosotros. Vamos, bien. ¡Uf! ¡Cielos! Ese sí es golpe de samurái. Venga, para acá, otro golpe de samurái. Ahora sí lo podemos eliminar con la técnica suprema. ¡No, desgraciado! ¡No! ¡No! ¡Nos esquivaron de nuevo! ¡No! No lo quiero matar así. Quiero matarlo con mi técnica suprema. ¡Por favor! ¡Sí! Ahora sí. ¡One Punch Man! Disculpa, Hanzo. ¡Ah, no! Ah, no, tranquilo nomás, Mifune. Yo pensé que era bajito. Mifune venciendo a Hans, imagínate eso. Nuestras fuerzas apenas difieren. Lo que difiere es la fuerza de nuestro corazón. Démelo. Vientos, 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 vientos. Rango S. Lo que no sé es que si nos va a seguir bajando vida por segundo después de la pelea. Espero que no, porque vamos a tener que regenerar a todos. Perdido. He perdido. Nunca abandones tu convicción. Antes tenías la misma fuerza en el corazón.
Pero la has perdido y nunca serás capaz de derrotarme. Convicción en el corazón. Antes también la tuve, pero perdida. Y tú, ya lo perdiste. Es a mi Mifune, tranquilo, eso es lo que decide esta batalla. Mifune se enfrenta a un poderoso oponente, Hanzo. Hemos recibido un informe del general de Mifune y la quinta compañía lo han logrado derrotar a Hanzo. ¿Lo han conseguido? Claro, fue primo. Sabía que Mifune no fracasaría. Me fumé. Se fumó unas cositas para ganar. Ya, a ver, ¿quién ahora nos va a pelear? Hemos vencido ahí. Easy Bugatti. Bien, de momento parece que la alianza ninja juega con ventaja. Shikaku, hemos recibido informes de otros campos de batalla. Uy, se van acercando. Ok, pelea Shikamaru. ¿Ah? ¿Los han eliminado? La segunda compañía dirigida por Kitsuchi ha aniquilado al enemigo y avanza hacia el siguiente objetivo. ¿Y de allá? Otros también hemos recibido un informe. Las fuerzas enemigas se han acercado a la tercera compañía y ahora mismo están ocupando sus posiciones. La batalla pronto comenzará. Kakashi, no nos decepciones. Bueno, esperen. Quiero comprar ítems por si acaso, por si necesitamos vida ya. Si aprieto redondo, no sé a dónde nos mandará. Ay, aquí nos manda, está bien. ¿Qué nos dices tú, amiga? ¿Y dónde puedo comprar ítems? ¿Será que puedo comprar ítems? ¿Aquí? Sí. ¿Qué es esto? Chikako, si quieres puedo llevar un registro de tu progreso. ¡Ah! Y aquí podemos guardar. Y aquí guardamos y aquí compramos. Chikako, ¿puedo ayudarte en algo? Comprar con descuento. Mira, con descuentito de paso lo vamos a meter ya. Descuento del 20%. ¿Qué cosas? Es que necesitamos cosas de aquí abajo. Más abajo. No hay. ¿Dónde está la comida? Ah, no. ¿Dónde está la comida? Desgraciados. A ver. Bomba de papel, kunai. Ah, no tenemos para comprar la comida. Bueno, supongo que vamos a tener que comprar. Diré que ir sin comida. Por la vida. Ya, vamos. Continuamos entonces con la pelea, amigos y compañeros. Y con un morenazo. Ya, Kakashi-sensei. Tenemos que hacerlo trizas. Ver condiciones de este combate. Sí. Kakashi. El enemigo está cerca. Bakunin y los demás lo están investigando, pero no pueden andar demasiado lejos. Bakun, el Bakuncito. Entonces sí que se está llegando la hora, ¿no? No temas, Sakura, te protegeré aunque tenga que morir en el intento. No lo hagas, que muera, no, Sakura. Gracias, Lee. Los grupos de batalla de ninjas sensoriales en el centro. Los demás miembros cubrir las posiciones 12, 3, 6 y 9 en la formación de cruces. ¿Niebla? ¿Y esto? ¿Aire frío? Maestro Kakashi, ¿no será? Nunca pensé que me reuniría contigo en un lugar como este, Sabusa. Yo, Sabus, Yabus, ahora estaba por decir, un compañero. Sabusa. Si estás aquí, significa que ese chaval también está aquí. Sabusa y Haku. ¿Cuánto tiempo, Kakashi?
El demonio y ese muchacho con la técnica de hielo. Sabía que tendría que luchar, pero nunca imaginé que sería contra ti, Kakashi. Vamos. Aquel día en el puente se suponía que tenías que acabar conmigo y enviarme al infierno. Pero cuando llegué estaba con Haku. Me pareció extraño, pero este lugar no parece el cielo ni el infierno. Este es el mundo de los vivos. Ya no es un lugar para ti. Zabuza. Has crecido, Kunoichi y Kakashi. ¿Al muchacho le sigue yendo bien? ¿Eh? Sí. Zabuza, gracias a ustedes dos, Naruto pudo descubrir su camino ninja. Prometió seguirlo ante tu tumba. Te convertí en un magnífico ninja. Bueno, ahora será aún más fuerte. Kakashi, eres consciente de lo que nos ocurrirá ahora, ¿no? Verdad. Este cuerpo no es solo más que una marioneta. Usa tus poderes sobre nosotros. ¿Ya te has cansado de hablar? Necesito que te pongas a trabajar. ¡No! Debes detenernos. Zabuza. Kakashi, te lo suplico. Debes detenernos de nuevo. Mi sueño era dar muerte a un instrumento de Zabuza. El hecho de que Zabuza también esté aquí abajo, bajo la influencia de esta técnica, significa que aquel día fracasé en mi empeño de protegerlo de ti. Y ahora, además de no proteger a Zabuza, ni siquiera puedo cumplir su voluntad. No, sí que protegiste a Zabuza. Hiciste todo lo que pudiste. Murió por una causa distinta. Además, Zabuza nunca pensó que fueras una herramienta que pudiera utilizar para dar rienda suelta a su destrucción. Kakashi, no digas ni una palabra más. Zabuza. Recuerdo aquel día, sufrí la primera derrota de mi vida. Kakashi, te eches atrás. Usa todos los medios necesarios para detenerme. Recuerda, ya estoy muerto. Y morí humano. Sí, lo sé. Gracias, Zabuza. Ah, no, ya, no, ¿por qué? Sus ojos. Ahí viene. Vamos. Comienza el combate. Ganar el combate, rematar al enemigo con técnicas. Muy bien. Vamos, ahí, Catón. Requiere. Vamos, bien, Kakashi, caray. Ah, no, me esquivó. Sakura, ven. Haz algo de tu vida, Sakura-chan. Bien, Kakashi, bien. Tenemos que matarlo, pero no con una técnica suprema, sino con una técnica normalita. El Raikiri. Tenemos que darle Raikirazos. Uy. Raikiri. Vamos, Elsa. Zabuza. Esa.
Con técnica se refiere, por si acaso, a una técnica normal, no a la técnica última. Rango A. Está bien, rango A. Estoy tranquilo con el rango A. Renívate con una ración. ¿Por qué tiene a dos detrás? ¿Eh? Ah, ahora ya lo sé. Gracias por responder a mi pregunta. No, los... Esto es increíble. Kakashi, esa es... Sí, la unidad más brutal de la Villa Oculta de la Nieve. Los anteriores 7 espadachines ninja de la niebla. ¡Oh, su madre! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Mangetsu. ¿El hermano de Suigetsu? Jinin. Américo. Kushimaru. Kakashi. Zabuza y Haku, no te preocupes por ellos. Yo los detendré. Por supuesto, Kakashi se ocupará de Sakura. Diré de Zabuza y Haku. Seguro que los conoce bastante bien. Así que asegúrate de que no se lo ponga fácil. Goy, cuento contigo, Goy. Cuento contigo, Goy. Dale. Tienes que despertar, abrir las puertas del amor. Bueno, nuestros adversarios son esos 6 ninjas. ¿Tienes algún plan? Gai-sensei. Son expertos en técnicas. Si nos dedicamos a perder el tiempo, solo lograremos aumentar nuestras bajas. Tiene que ser una batalla rápida. Atacaremos todos a la vez. Y Sakura, respáldame. No podemos hacerlo. Es demasiado peligroso enfrentarse a todos esos ninjas tan peligrosos a la vez. ¿No sería mejor intentar separarlos lo máximo posible y atacarlos de uno en uno? No. No, no, no. Son los super ninjas, papu. Dificultad. Luchar por separado. Tu objetivo, obtener la victoria, divide al equipo en 3 y enfréntalos por separado. Eliminar a todos. Sí, resulta bastante ilógico, pero no te importa. Elimina los 6 tipos a la vez con la ayuda de la pasión de Gai. La pasión de Cristo. Vamos por la pasión. La pasión de leyenda. Sakura, comprendo cómo te sientes, pero yo no soy bajito como tú. El hecho que ataquemos todos a la vez se reducirá el número de bajas. Vamos. Todo irá bien. Si nos unimos las fuerzas, si no unimos fuerzas, no conseguiremos nada. De acuerdo, pero por favor no dudes en retirarnos si las cosas se ponen feas. Lo sé, pero yo soy el más chingón. El más cejudo. El más venudo, venoso, macizo. Vamos. Amenaza de 7 espadachines. Ya. Si peleamos con Sakura, vamos a estar perdidos. Si peleamos con Gai, vamos a estar bien. Los 7 espadachines ninjas son grandes adversarios, pero no estoy dispuesto a perder. ¡Oh, no! ¡Uy! Vamos a pelear contra todos juntos. A la vez. Pensé que iba a ser. ¡Epa! Vamos, vamos, bien. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! El amor, el poder del amor. ¡Konoha Senpu! ¡Ah, no! Por favor, logra eliminarlo. Vamos, Gai, agárralo. Vamos, poder del amor. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien. Bien, caramba. Hemos podido hasta con los controles de Play, diré de Xbox. ¿Qué? ¿Por qué no le hemos podido dar? Si estaba botado. Ah, no, desgraciado, estaba botado ahí.
Vamos, muere, canalla. Vamos, ahora sí. El poder del amor. El amor heterosexual. Pero nunca está tarde para el amor. El amor heterosexual. El amor heterosexual. Hoy, el de los resumos y nada más, lo golpeteo de gallo. Vamos, Gai Sensei, por favor, sé bueno, por favor, Gai. Vamos, ahora sí. Muere, canalla. Muere, caca, muere, bueno. Konoha Senpu. Vamos. El asadito de carne. Ese. ¿Y qué? Y sí. EZ. Ah, no sé, nos dan. Ah, no. Ay, una batalla tremendamente fiera, pero hemos ganado. Claro que vamos a ganar. 6 contra 1. No problem, papá. Y sí. Kakashi. A jugar por la dirección. Los sonidos que llegan desde ahí son parte de. Kakashi-sensei. El Kakashi-sensei. Vamos, Kakashi-sensei. Zabuza, Haku. La gran Rin. Simplemente espera. No lleva demasiado. ¡Oh! Modo historia con Zabuza. Sí, modo historia con Zabuza. Lo siento, Zabuza, pero voy a tener que hacerte trizas. Vení un poco. No, vení por aquí, te he dicho. Que vengas por acá, te he dicho. Vení. Mini. Ahora sí. Super Reikiri. Ah, no. Reikiri, dos manitas, las dos palmas. Dos palmas de Reikiri en la cola. Sí, modo historia. Uf. Vamos, 4 estrellas. Otra vez Haku. Se repite la historia. Vamos a encima del chaval para atraparme. No. Puedo estar leyendo, no me he concentrado y creo que las estrellas, no. Ni siquiera me importa Haku, me importan las estrellas. No. ¿Por qué no puedo seguir el ritmo? Zabuza, recuerda, aquel día vacilaste antes de despedazar a Haku. Pero ahora las cosas son diferentes. Eres una herramienta del mal, carente de emociones. ¡Ah, no! ¿Qué está bueno esto? Redondo. Vamos. Suitón. Vamos con el Suitón, papá. Bien, éxito en los negocios, éxito laboral. Éxito. Allá dice la salida, éxito. Vamos, toma, pequeñín. Esquiva, bien. Vamos, Catón. Tengo que esquivar. ¿Tengo que esquivar o qué tengo que hacer aquí? ¿No? ¿Qué tenía que hacer ahí? Sé que sabes hacerlo mejor. Veamos el verdadero poder del demonio de la villa oculta en la niebla.
No, 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 ¿cómo con unas flechitas me va a cancelar mi Reiki? Ya me está esperando ahí que cargue, ¿no? Vamos, vamos. Doble Reiki. Vamos. Uf. Vamos, Raikiri. Pongamos punto y final a esta batalla. ¡Ah, no! Vamos, 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 tenemos full estrellas, sí. Ahora sí, redondo, redondo, barril sin fondo, papá. Ah, ah, vamos. Sharingan. El corazón de Terrasca. Toca hacia la muerte y tus lágrimas. Si fuera capaz, si pudiera, estaría en el mismo lugar. En el otro lado que tú. Han demostrado el vínculo que sé que tiene a ellos. Eran enemigos, pero ya sabes. Les he cogido cariño. Ya me siento igual. Ah, no. Pero bien, bien hemos logrado. Hemos logrado. El rango ese está súper. Cállense. La transmigración es imperdonable. A mí también me cuesta mucho perder los estribos, pero estoy llegando al punto de ebullición. Vamos a utilizar su arma. Soy Kakashi, el ninja copión. He copiado 1000 técnicas. Observa cómo hago honor a ese mi apodo. ¡Ah, no, Kakashi! ¡Uy! Este campo de batalla, si mis predicciones son correctas, no puede faltar demasiado. Hemos recibido de un informe de la unidad. La tercera compañía de Kakashi se enfrenta a un ninja reanimado. Han iniciado la ofensiva y casi han ganado. Pero así hemos ganado. De acuerdo. Buen trabajo. Una hazaña de la que solo sería capaz Hatake Kakashi. No me sorprende que lo consiga. Al parecer podemos decir que las batallas de la segunda, tercera y quinta compañía han finalizado. La Alianza Ninja ha ganado todos los combates. Ha ido mejor de lo que esperaba. Sí, tan bien que a mí me huele a chamusquina. Debemos dar por sentado que la Akatsuki todavía no ha mostrado su carta ganadora. Sí. Probablemente su propio próximo movimiento será en la costa que protege la primera compañía de Darwin. O la cuarta compañía estacionada en la zona desértica. Sea como sea, llega la noche. El próximo ataque sin duda será la última batalla del día. Dan, cuento con vosotros. ¿Qué? ¿Hemos completado el capítulo 6? ¿Cuántos capítulos tiene este? ¿7? ¿8? ¡Ataca! ¡Machacad los hostias!
Equipo 3, tomar los heridos y retrocedan. Equipo 5, cubrir al equipo 3. Que no se los acerque el enemigo. Capítulo 7, combate mortal en la costa. Noticias urgentes. A las 12 en punto, Ginkaku están a punto de liquidar. Ginkaku. Esos despreciables delincuentes también han vuelto a la vida. Los ninjas normales no tienen ninguna oportunidad contra las dos. El equipo 6 se retire. Los del equipo 1 nos enfrentaremos a esos dos. Adelante. ¿Cómo era este combate? ¿Cómo era esta? Para vencerlos a estos, creo que uno tiene que decir una palabra prohibida, ¿no? Cuando dice la palabra prohibida, te absorbe. Sí, creo que era así. Ah, tengo que apretar X. Defendemos el avance de Ginkaku y Ginkaku. Rápido por ellos. Ve a la playa, derrota a Ginkaku y Ginkaku. Ginkaku y Ginkaku. Mantén la barra de vida 40% más. Vamos. Vamos, nos hacemos tristes estos desgraciados. Ah, no, no hace nada. Es poder pensar que iba a matarlo más. Vamos, ahora sí. Muere, canalla, muere, desgraciado Setsu. Tenemos aquí cajitas, no tenemos cajitas. Vamos, fast. Ah, no, tenemos como dos vueltas aquí de serpientes. ¿Qué? Ah, no, es Kakuzu. He oído que es muy fuerte. Ah, no, este, en Kakuzu nos hemos quedado 10 días, creo, en el Ninja Storm 2. Vamos. Vamos, ahora sí. Bien. Hacedme todo el daño que quieras, no podrás vencerme. ¿Y vos qué estás haciendo ahí, Setsu? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Me quieres golpear vos? ¿Eh? Me quieres matar. Vamos, continuamos. Mira, no me dejan apretar. Ah, por si acaso es X en el control de PlayStation. Y está confundiéndose todo porque estamos con el control. Con el mod para que se vea el control de PlayStation en el control de Xbox de Steam. Así que por esa razón están saliendo así las teclas diferentes, ¿no? No es otra cosa nada más que eso. Vamos, papá, vamos. Bien, Darwin Drupity. ¡Ah, no! ¿Qué era eso? ¡Hay bombas! ¡Hay una serpiente en mi cola! ¡Espera! ¡Epa! Cuidado con el ruso. Ahora sí, vamos a ir a destrozar. ¡Muere, canalla! Vamos, easy. Easy kill, easy win, easy XP. Muere. Ah, no, mira, les están dando. Les están dando duro contra el muro. Están casi mitad de vida los. Nuestros compañeros de batalla. Ya sabes que voy a utilizar. Tengo el triángulo de. No, mejor no. Para matar a uno. No seas así. Ya vamos. Continuamos. ¿Por qué suena como si fueran. Clones, ¿eh? Clones de sombra. Otra vez contra este. Eres fuerte y lo admito, pero hasta aquí has llegado. Maldita sea. Ahora no tenemos tiempo. Ahora sí, ya. No, he apretado B en vez de A porque me equivoco. Mi botón es otro botón. No es el botón de Xbox, es el botón de PlayStation. Vamos a destrozarlo, vamos a destrozarlo este bajazo. ¿Qué me quieres meter? Shori, ¿eh? ¿Qué quieres hacer? Vení.
Vamos, una vida menos, una vida menos. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien. Apreta, 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 apreta. Bien. Rasengan. Chidori. Técnica cacería negra. ¿Por qué negra? ¿Eh? ¿Por qué negra? Devoradazo. Esto es tu fin. Pero he tardado mucho más de lo esperado. Todavía tengo que tenerlos. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre por tu vida. Por favor, corre contra Kinkaku y Gingaku. Mira, siguen habiendo estos desgraciados. Siguen habiendo estos desgraciados. Ya, vamos, vamos, vamos. No dejes de ahí. Continúa, continúa. Vamos, vamos. Bien. Bien, exactamente bien. Uy, uy. Ah, no. Ah, no, sí, nos ha hecho daño a todos, está bien. Bien, bien, bien. Ya tenemos que pasar, tenemos que pasar esto rápido. Corre, 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 corre. Por favor, que ya no haya más, que ya no hay más. ¡No hay más Zetsus! ¿Por qué hay más Zetsus desgraciados? Venga para acá, vení para acá, Zetsus, bajito. Vamos, vamos, por favor, tengo que llegar ya. Vamos. Vamos, por favor, rápido, rápido, rápido. Ya está acabando el tiempo, ya está acabando el tiempo. Lo están por matar, lo están por matar, lo están por matar. Bien. Nos hemos unido al equipo 6. Comenzamos la retirada. Bien, ahora tengo que vencer a Kinkaku y Gingaku. Por fin nos encontramos, señor Kinkaku y Gingaku. Kinkaku. ¿Y quién eres tú? Un ninja normal, no tiene nada que hacer contra nosotros. Lamento la falta de respeto, pero puede que acabe arrancándolos vuestro oro y plata. Ah, no. No me gusta tu tono, pequeño ninja. Te haremos callar. Vamos allá, Gingaku. Claro, Kinkaku. Oh, ¿qué? Con los dos voy a tener que pelear al mismo tiempo. No, 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 no. Vamos, vamos, nos cubrimos con él, nos cubrimos con él. No, le hemos cagado. Estamos al hermano, oro y plata. No. Casi nos dan, casi nos dan, casi nos dan. Les hemos esquivado, les hemos esquivado. Bien, bien. Vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Todavía se puede! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah, no! ¡Se lo comió el lobo! ¡Se lo comió el lobo! ¡Vení para acá ahora! ¿Qué? No esperaba una resistencia tan... Ah, no, nos agarró. Qué desgracia. No sabía que metía ese ataque así de cerca, que no le podía bloquear. ¿Qué me están molestando ustedes, Zetsus, ah? Vamos, ahora sí.
Bien. Bien. No, le hemos caído ahí. Está bien, está bien, está bien. Le hemos dado a todos los demás. Ahora sí, ¿le podemos dar? Vamos a darle entonces, a darle con todo, a darle con todo, a darle con todo, he dicho. ¡Ay! Vamos, sí, 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 sí. Vamos. Ahora sí, le llegamos con todo. Vamos, técnica de vendaval. El lobito. O el tigrecito. Y dice, ¿cómo quieres? ¿Tu voz más quieres? Mira, lo se ha destrozado. Kingaku y Kingaku, ¿qué quieres vos? Ah, tenías que mantener el 40% de vida. Está bien, no hay problema. Rango S, bien. 70 ninjas derrotados, 30 ataques por detrás. Ah, su madre. Estamos bien, estamos finos. Estamos finolis. Maldito bronce. Capitán Derby. Bien. Sus vidas del delito acaban aquí. Kingaku. ¿Eh? No. Dice el nombre del objetivo, si responden, su voz se graba y quedan atrapados en el interior. Es la herramienta ninja definitiva. Antes de ustedes. Esta vez los hemos usado para nuestros fines. Antes de ustedes. Ahora no. No me puedo creer que nos hayamos derrotado a alguien como tú. A los dos rayos de luz entre las nubes. Ya los avisé. Les dije que les quitaría su revestimiento de oro y de plata. Lo siento. Tranquilo, no más dar, güey. Echa el machimbre ahora, ¿no? Están sellados. Primera compañía, es hora de cambiar las tornas. Sí, vamos, papá. ¿Mm? Shikaku, ¿qué pasó? Han desaparecido dos chakras enormes de la costa. Noticias del campo de batalla. Han atrapado a Kingaku y Kingaku en la urna de sellado. La alianza tiene la ventaja en la costa. Sí. Mabui, has hecho un gran trabajo al enviar la urna de sellado con la técnica de teletransportación etérea. Gracias. Celebro haber sido de ayuda. ¿Y qué hacemos ahora? Hemos enviado refuerzos a las otras compañías de la costa junto a Tsuchi. A lo mejor podemos acabar con esto de un plumazo. Sí, no podemos perder esta oportunidad. ¡Vamos, vamos! Primera compañía. ¡Compañía! A ver, esperen, quiero ver cuánto tiempo estamos de transmisión para si podemos otra batalla más. Claro que podemos otra batalla más. Tranquila. Tranquilamente. Un poco más y podríamos conquistar la costa. A sumar, sensei. Ver condiciones de combate. Veamos las condiciones del combate contra Asuma sensei. Lo de sellar a Kingaku y Kingaku ha ido bien, pero quedan demasiados enemigos. Los de color blanco no son problema, pero los ninjas reanimados son los más difíciles. Como no hagamos algo, nuestras probabilidades son escasas. Perdón, lamento la tardanza. Kitsuchi. Han dicho que la lucha aquí es intensa, traído de parte de la segunda compañía como refuerzos. Deberían llegar guerreros de otras compañías para ayudarnos también. Francamente es un alivio. ¿Qué pasa? Este es muy torpón, Choji. ¿Por qué tiene que ser así? Vamos a pelear contra... Concéntrate. Si no lo logramos, habrá gente que morirá. Lo sé, pero... Estamos luchando contra el maestro Asuma sensei. Ahora soy un enemigo sin contemplaciones. Que estoy muerto. No puedo atacar a mi maestro.
Choji, ¿por qué? Maldita sea, míralo, Choji ha perdido el espíritu de lucha. Pero, mi cuerpo se mueve solo. Oh, Asumare sensei, Asuma sensei, Asuma sensei. Voy a ganar el combate, rematar con técnica suprema. Oh, ¡ay! Desgraciado, ¿qué nos vienes aquí? ¿Quiero aquí? ¡Ay, ya estás muerto tú! No, te... no llore por mí, ya estoy muerto. Pero es la bola en la ingle, la bola en la ingle. ¡Epa! La bola en la ingle, te voy a dar tu bola en la ingle. Madera en la ingle te voy a dar, papá. Vení, papá. Ah, no, ha fallado eso, ¿no? ¡Qué bajito! Y la hino, ¿qué hace? Nada, nada. Va a venir aquí a lanzar sus florcitas, tal vez, pero no sé. No sé, tú dime. Choji, haz algo. Mira, se queda para... Ah, no, se queda para y no hace nada. Para eso... ¿Para qué? ¿Para qué te llamo? ¿Para qué te llamo si te vas a quedar para? Ajá. Benshin, iré hino. Hino. Ah, no, hino con sus florcitas. Sigue, sigue con sus flores. Pon otro poder, pues, papá. Ya, Shikamaru aquí rompiéndose el lomo. Para que estén palteando. Uy. Uy, no. Por favor. No, desgraciado. Aunque sea pegarlo, golpearlo este. Ahora sí le llega. ¡Sí! Protegeré al rey. Así que no te preocupes. Has cavado tu tumba. A este paso nunca lograremos detenerlo. ¿Ah? Pero sí lo hemos ganado. Libro de investigación, ¿no? ¿No? Rango S, súper bien. Has aumentado el número máximo de herramientas ninja. Oh, súper. Buen trabajo. Te daría la enhorabuena, pero... El daño ha sido superficial. Se recuperará deprisa. Lo sabía, no podemos hacer esto solos. Choji, tienes que hacer algo. No seas bajito. Yo. ¿Quién tienes que proteger? ¿Olvides lo que significa tener a alguien a quien proteger? Sé que realizar un juramento. Sensei, ten confianza en ti mismo. De ahí en adelante eres un ninja completo. Toma los aretes. Es tu turno de realizar el juramento y educar a tus propios hijos. ¿De verdad crees que puedo casarme? ¡Claro, Pepimo! Choji, ¿entiendes por qué Asuma sigue siendo tan duro contigo? Es porque soy gorda. Eres un amigo leal y considerado, un alma gentil. Algún día serás el ninja más fuerte. Pero no tanto como Naruto. Nunca serás como Naruto. Así que ten confianza. Y serás el mejor de tu equipo. Pero no como Shikamaru. Mejor que Ino, sí. Todos son mejores que Ino. Pensé que cambiaría cuando me hiciese mayor. Pensé que mi corazón sería más fuerte. Pensé que mi cuerpo sería más fuerte. Pensé que solo era un juramento. Pero... Choji, Choji. Ahora Choji, es hora del juramento. Ya conoces las palabras, ¿no? Claro, juro que los peces son amigos, no comida. Como líder número 16 del clan Akamachi, pasaré el juramento al número 17, como hizo conmigo el número 15. Soy Choji Akimichi. Para proteger los clanes Yamanaka, Inara a defender la Villa Oculta de Loa. Puedo transformarme en una mariposita y remontar el vuelo. Choji, ese es mi muchacho. Eso era lo que quería. Eso mismo, eso sí, así que vayas. ¿Qué capullo quieres? Más fuerte que lo que pensabas, ¿eh?
Y capullo. Voy a hacerlo, listo. Ino Shikachui. Vamos. Lo haremos trizas. Maestro Asumare Sensei. Gana combate. Usar refuerzo 4 veces. Está bien. Vení para acá. Ino, no haces nada. Shikamaru, vienes aquí a hacer tus sombritas. Pero yo le voy a dar con las alas del amor. ¿Qué me estás queriendo dar a mí? ¿Ah? ¿Qué me estás queriendo dar a mí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién es la mariposa? ¿Vos eres la mariposa? Yo soy la mariposa. ¿Ah? ¿Ah? Yo no soy la mariposa, papá. Tómatelas. Vení para acá, vení para acá. No me deja golpear este. Uy. Uf, uf, uf. Lo que pega, pero este, papá. No, tranquilo, Choji. ¿Qué me estás queriendo meter tu Kogakyu no Jutsu? ¿Eh? El fuego lo tengo en mi corazón. ¡Vamos, caramba! Ahora sí, vamos un poquito más lejos para que salga más historia. ¡Miro! ¿Qué? ¿Así era? Técnica de sombra. Vamos. Vamos. Uy. Casi la cagamos ahí. Bien, 4 estrellas en todo. Vamos, izquierda. Catón. Ah, no. ¿Qué es ese level? Pero derrotadazos, wey. Vamos. ¡Choji! No tengo modo de escapar de esta. Buen trabajo. Vamos ahí con el Rey Click. Lo que quiero ver sigue así. Y serás el más fuerte. Ya la tienes. La confianza que necesitas. Esto es la despedida. Shikamaru Ino Choji. No tengo nada más que decirles a ustedes tres. La formación Ino Shikacho está completa. Sensei. Asumare. Asumare, sensei. Genial. Lo hemos hecho genial, amigos. Lo hicimos genial. Rango S. Rango S en todo. Uy, qué riquito. Riquito Ricardo Arjona. En marcha. George. Voy a acabar ahora con este combate. Ah, sí, claro, tú y cuántos más. Pero los necesitaré a ustedes dos. ¿Están conmigo? Te conozco desde siempre, Choji. Nunca te he visto tomar el mando. Claro, ahora ya soy el machete. Eres el perrote mayor. Y mío el éxito, papu. Te voy a devorar, Asuma. Pareces un rollito de carne. Go, ahora sí, ya hemos eliminado los tres frentes. O los cuatro frentes, creo que bien. Las fuerzas de la Alianza Ninja. Epa, muchísimas gracias. Epa, mira ese cuchillo, ese machete.
Estaba segura del resultado, pero parece que la alianza ninja ha tomado la costa. Jim agradece ahí a Alejandro Rodríguez, que está reaccionando con el Sharingan y haciendo el cuchillo así para convocar a más viewers. Todas las compañías han ganado, salvo la cuarta. Pero no sabemos qué hace bajo la manga guarda el enemigo. Tendríamos que ser igual de cuidadosos en el día 2. ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Qué pasa, Inuichi? Noticias urgentes. Parecía un ninja enmascarado en la costa. Está causando una gran conmoción en el campo de batalla. ¿Eh? ¿Un ninja enmascarado? Puede ser Uchiha Madara. La probabilidad es bastante alta. Así que la cabeza ha empezado a moverse. Así que espera el momento en el que la lucha se detenga. Espera que bajemos la guardia. ¿Por qué he elegido aparecer ahora? ¿Por qué? ¿Ricardo Arjona o Richie Valens de Ricardo Arjona? Pues papu. Ricardito Arjonita nomás. Richie Valens cayó en el campo de batalla, así que... Vamos a la batalla, ¿qué dicen? Go, ¿no? La batallita. Easy. Creo que esta batalla más podemos darle. Podemos darle. Está emocionante, está Ricardo. Sharingan para derrotarlos de una. Con la mirada les da. Está Uchiha, ¿valiste? ¿Sabes qué, Uchiha? ¿Cómo estás? Nada que ver, yo no voy a volver contra nadie. Así que van a entregarlo. Muy bien, en ese caso les daré esto. ¡Cuchillose! Está convocando a más viewers. La estatua... ¡Ah, no! La estatua de las nalgas. Las siete nalgas tiene este momento. No hay muchas oportunidades de jugar con este. Deberías alegrarse. Al ataque. Estatua demoníaca. Y vamos a pelear con Choji, con el más bajito. No, no puede ser esto. No puede ser. Yo dije que íbamos a pelear con algo más interesante, pero no. Ya, ganar el combate. Tenemos que mantener la vida a 40% de eso. ¿Cómo? Está destruyendo todo. Haré de detener esta cosa. Choji. La técnica de super hinchazón. NNP. ¿Te imaginas que está en la noche de bodas, eh? Técnica de super hinchazón. Easy nomás, pues easy nomás ahí. Easy gozo, decís. Decisión definitiva. Modo leyenda, siempre modo leyenda porque es la dificultad más alta. Los rugidos de la estatua demoníaca reverberan por la costa. Su aspecto grotesco aterra a la alianza ninja. Pero Choji no vacila. Aprieta los puños y avanza hacia abre el otro que es. Para proteger a sus amigos, se enfrenta a la estatua. Lo golpea con todas sus fuerzas con la técnica terrestre de Kitsuchi. Ah, no. Vamos, modo leyenda. Lo voy a tener solo. Con mis brazos. Mis brazos macizos. Uy, esta pelea es de... No, esto es King Kong versus Godzilla, papá. Mira cómo se da. Vení, ¿qué te voy a hacer? Tome ahí el corazón de... Corazón de Gavilán, papá. Vení para acá, mira. Ah, no. Y si no más, la mariposita se lo da. Voy a caminar lentito para meterle... ¡Golpe! ¡Golpe! Bien. Super golpe. Hyper punch. ¿Aplastaremos unos cuantos ninjas? ¿Será? ¿Qué dicen? ¿Será que aplastamos unos cuantos ninjas en el camino mientras caminamos hacia él? ¿Ah? ¡Golpe! ¡Golpe en la pancita! ¡Tómatela! ¡Tomen su pancita! ¡Tomen su pancita! A ver, golpe ahí. No podemos dar el golpe, no podemos dar el golpe, no podemos dar el golpe. ¡Uy! Tranquilo, no va a ser más compañero. ¡Uy! ¡Golpe en la pancita! ¡Golpe en la pancita antes de que cargue! ¡Antes de que cargue! ¡Bien! ¡Choji! ¡Solo un poco más! ¡Choza llegará a nuestra ayuda! ¿Puedes aguantar hasta entonces? ¡Claro, primo! ¡Uy! 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 ¡Uy!
Supongo que aquí no puedo esquivar porque no saldría una super madera gigante, ¿no? No podría salir esa madera gigante. ¡Golpe en la pancita! ¡No! ¡Golpe en la pancita! ¡Golpe en la pancita! ¡No, no, 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 no! Vení para acá, te voy a dar cabezazo, cabezazo. Y un golpe en los huevos ahí. ¡Golpe en los huevos! ¡Tómatela! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Metele en el chori! ¡Uy! ¡Bien! ¡Le ha llegado, le ha llegado! Yo dije que no le iba a llegar eso. Vamos hasta ahí, vamos hasta cerca de él, vamos cerca de él, vamos cerca de él. ¡Vamos al ataque definitivo! ¡Gancho al hígado! ¡Ahí vamos! Ah, no, no le quito nada. ¿No le quito nada? ¿Cómo que no le quito nada? A ver. Voy a hacer trizas, pequeñín. ¿Huh? No, no, las estrellas, tenemos que esquivar. Uy. ¿Qué es eso? ¿Ese palo? ¿Y ese fierrote? Lamento llegar tarde. Padre. Ya que vamos con esto juntos. Vamos. El amor de la mariposa. Vamos adelante. King Kong versus Godzilla. Muchísimas gracias por la compartida. Esperen que todavía no puedo ver quién ha compartido. Tengo que reaccionar fácil. Aquí ya tenemos 4 estrellas. Vamos, 4 estrellas. Modo historia. Muchísimas gracias a esta Kuchiha por compartir la transmisión. Kuchiha de noche. En la pancita, directo ahí, directo en los ovarios. Bien ahí. Ya, pues a ver, levántate. Va a estar orinando sangre, papá. En la vejiga te hemos dado tus piedritas más. Listo. Escapado. Claro, pues era un cuchillo, sí. Papá, has hecho bien, Choji. Ahora, morfate esta. ¿Qué pasaría si se rompe toda su ropa al crecer? ¿Qué sucedería? ¿Estaría desnudo ahí peleando? ¿Ustedes creen que sea así? Rango S en todo. Rango S de super bajazos. El rango B es de bajitos. Y el rango C es de conche tuya, qué bajito que eres. Sí, lo estoy bien. Pero ¿qué sigues pensando en Asuma Sensei o qué? ¿O en todos los que han sido derrotados? Lo han entendido, ¿verdad? Además imaginé que sacaría un monstruo como ese. Es casi de noche, habrá un momento de calma antes del ataque nocturno. Estamos en desventaja, tendrás que mantenerte en contacto constante con el cuartel general, Darui. Lo sé. Esto sí se sentía como guerra. Hemos tenido que ir por uno, por otro lado, atacando por los diferentes flancos. Flanco izquierdo, flanco derecho. Muchísimas gracias también a Cristian Valde, que había estado quesito. Muchísimas gracias por estar en la transmisión y darle tu reacción con el Sharingan. ¿Guardaremos? Sí. A ver, ¿qué nos toca ahora? Porque ya vamos a tener que pelear en la noche. Y Naruto sigue entrenando aquí con el Killer B. Pagayaru, Junoyaru. Esto no va bien. Lo siento, me tengo que ir. No mates al clan Itachi. Dale, sabes que te cuidas y te falta odio todavía, papu. Vas a arruinar sangre, claro. Tu control del chakra tiene que mejorar. Solo de verlo me dan ganas de llorar. Supongo que no le cogí el truco todavía. Déjame que hable con él una vez más. Bien, si no hay más remedio. A ver, ¿con quién? Ah, ¿con el pulpo? Vale, 8 colas. Lo siento, pero tendrás que enseñar una vez más.
El 8 nalgas. ¿Otra vez? Pero si te he enseñado ya todos mis trucos. ¿Cómo? ¿Rubio, en serio? Entrenar con Vi es el mejor atajo para dominar el control. Te podría enseñar los trucos más sutiles, pero serían imposibles para ti. Necesitarías persistencia y tenacidad. Oh, sí, 8 nalgas. Me conoces muy bien. A ver, ¿será que el 8 colas... que cada cola tiene una nalga? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cada cola tiene un Aníbal? Por otra parte, eres muy amistoso. Sí que eres raro, Naruto. Solo os voy a hablar cara a cara poco tiempo, pero no me temes en lo absoluto. ¿Eh? ¿Por qué debería tenerte miedo? ¿Eh? ¿Por qué? Tienes más agallas que un pescado. Te haces amigo de todos y pareces al helado. Yo. Exacto, es igualito a ti. Oh, yeah. Muy bien, como decía, ya te he enseñado todos los trucos. No puedo enseñarte más. Homero. Sí, 8, si tú lo dices, supongo que será verdad, pero... ya que ves más, chaval. Yo, de todos modos, ahora tengo que zurrarte. ¿Zurrarte? No me voy a contener, así que tienes que prepararte. Ok, vamos a combatir ya. Es hora de combatir. Yeah. Hola, ¿no dices nada? No es propio de ti, Naruto, ¿sí? Claro, claro. Pagayaro, Konoyaro. Vamos. Pagayaro, date vayo. Mantener barra de chakra 80% más. Ya. Y sí, porque este modo de Naruto es horriblemente feo. Hace daño que te cagas. Por eso digo que es feo. Es bueno, me gusta el diseño y todo, pero pega horrible. Mira cómo pega este Naruto, no se deja con nada. Vení para acá, ¿qué me estás queriendo dar? ¿Qué me estás queriendo esquivar? ¿Qué me estás queriendo esquivar aquí con tu madrita, ¿eh? Yo te voy a dar tu madrita en la cola. Toma tronco en la cola. Ahí está. Ese tronco está más grande, papá. Tengo 8 colas, pero también tengo 8 pedazos. Y los 8 te van a entrar, papá. Vení para acá. Uy, casi me mete con los tentáculos a los hentai. Era GG ahí, se nos gentaineaba. Oh, no, se esquivó. Con su... ¡Samejada! Vení para acá, vení. ¿Qué me estás molestando? Ah, no, nos hemos olvidado cargar chakra. Necesitamos 60% de chakra. Ni modo. ¿Qué sucede? ¿Es algo allá afuera? Mantener 80% de chakra era nada, era demasiado. Ya, rango S. S de cielos. Ah, no. Eso sería así. Ha sido un ataque muy bueno. Pero no lo controlas nada. Tienes que espabilar o te quedarás en la estacada. Yo. ¿Eh? ¿Qué es esto? Parecías preocupado por un momento. Sí, es extraño. Pero he sentido un choque de chakras apabullante. No logro entenderlo. Es solo tu imaginación. Aquí estamos aislados del chakra por todas partes. Eso de que tú puedes sentirlo es mentira, Tunante. Yo. Naruto lo está entendiendo. Sentir el chakra incluso en este espacio. No lo podrás seguir mintiendo. ¿Cuál es el plan B? ¿Plan? Vamos. ¿Es que no estabas prestando atención? El Raikage nos ha dado órdenes de, en secreto, ¿recuerdas? Vigilar a Naruto y asegurarnos de que no salga. Ah, sí. Ahora que lo mencionas, me parece recordar algo así. En fin. Naruto, todavía no lo dominas, pero tengo buenas noticias. Pese a todo, la cosa camina. Yo. Ahora tienes que concentrarte más. Tu control mejorará una barbaridad. De acuerdo. Bien pensado. Aquí podemos aislarlo de chakra todavía más. Sigamos con lo de presto, que hay que echarle al resto. Yo. ¿Mm?
Supongo que por un poco no pasa nada. El chakra del exterior me tiene mosca. Si uso el modo sabio, podré comprobarlo. ¿Vamos a ver el modo sabio? ¿Saben qué? Creo que por hoy vamos a dejarla aquí. Mañana vamos a continuar con... No, el lunes directamente vamos a continuar con más Naruto-kun, porque mañana vamos a estar jugando los juegos de fin de semana en Twitch, que son Don't Starve Together y también Sea of Thieves. Así que, bueno, se cuidan. Espero que tengan un buen fin de semana. Vamos a estar jugando entonces en Twitch. Si quieren buscarme en Twitch, estoy como Pablo PCB. Así que buscan Pablo PCB en Twitch y ahí vamos a encontrar para los juegos de fin de semana que vamos a estar jugando junto con nuestro amigo Barba a Bordo, Don't Starve Together y Sea of Thieves. Y también creo que vamos a estar casteando StarCraft, así que si es que quieren, pásense por ahí. Nos vemos entonces hasta, yo creo que el día lunes, que vamos a continuar con más Naruto. Estamos haciendo Naruto de lunes a viernes y vamos a terminar con la historia del Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Y vamos luego a continuar con el 4, así que se cuidan. Soy PCDota o Pablo PC en Twitch. Nos vemos. Chao, chao.